Jovic Kakule Tovmasyan es un exjugador francés de Counter-Strike Global Offensive. Jugó para equipos muy buenos como Titan o LDLC. Kakule era conocido principalmente por su habilidad y precisión, lo que le ganó un lugar en la elite de la escena competitiva del CS. En 2014 jugaba en Titan, en uno de los mejores equipos del mundo que siempre era candidato a ganar cualquier título que peleara. Pero justo antes de uno de los eventos más grandes del año, la DreamHack Winter de 2014, Valve, la empresa creadora del Counter-Strike, lanzó una serie de actualizaciones para su sistema antitrampas conocido como VAC, Valve Anti-Cheat. Junto a ESEA, otra de las grandes empresas relacionadas al Counter-Strike, lograron una ola de baneos increíble para varios jugadores de alto nivel, uno de los cuales fue Kakule. Un día simplemente se despertó y vio que había sido baneado. Kakule fue sorprendido utilizando un programa de trampas conocido como Aimbot, que ayuda a los jugadores a apuntar con precisión sobrehumana. Según la información que pude encontrar, el anti-cheat fue lanzado de forma silenciosa y estuvo un tiempo en una especie de estado de hibernación, detectando a varios jugadores que utilizaban cheats pero sin alertar al resto. Luego, un día los agarró a todos juntos y ¡pum!, baneados. El ban de Kakule fue un shock para la comunidad entera de CS. Era uno de los jugadores más respetados y más importantes de su equipo, quien además, como dije anteriormente, era un fuerte contendiente en la escena internacional. Después de su prohibición, Kakule admitió públicamente haber utilizado el software de trampas. En su confesión, mencionó que había utilizado solamente Linebot en partidas de práctica y no en competiciones oficiales. Algo muy dudoso, ya que ex compañeros de él, que también fueron baneados utilizando cheats, lo señalaron como otro de los jugadores que utilizaba estos hacks y que además lo había utilizado tanto en torneos online como en torneos presenciales. Su reputación quedó destruida y su carrera como jugador profesional terminó ese mismo día. El ban de Kakule tuvo repercusiones inmediatas y severas. Su equipo, Titan, fue descalificado de la DreamHack Winter de ese año. Además, los patrocinadores ya no querían ser relacionados con un equipo que tenía un jugador que utilizaba trampas. Y las organizaciones tampoco lo querían invitar a sus eventos, llegando al punto de que el equipo Titan dejó de existir. El caso de Kakule llevó a un debate más amplio el tema de las trampas en los esports. La comunidad presentó quejas de los sistemas anti-cheat y muchos otros fanáticos exigieron medidas mucho más estrictas para los jugadores que llegaban a instancias profesionales. Aunque Kakule intentó regresar a la escena competitiva después de cumplir su prohibición, nunca pudo recuperar su antiguo estatus. Su nombre fue asociado permanentemente a uno de los mayores escándalos de trampas en la historia del Counter-Strike.